al acto de apertura de la jornada número 31 de la Facultad de Ciencias Económicas de Loma de Zamora y a la número 21 del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Loma de Zamora. Nos vamos acomodando, agradecemos la presencia de todos ustedes y damos comienzo a este acto. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora se complace un año más en organizar las 31 jornadas de Administración, Contabilidad y Economía, conjuntamente con las 21 jornadas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Loma de Zamora, las que sin duda alguna se convirtieron con el tiempo en el evento académico más tradicional de nuestra Universidad Pública de Loma de Zamora, que en pocos meses nuestra universidad va a celebrar sus 50 años de creación, siendo nuestra unidad académica, la Facultad de Económicas, una de las más antiguas. En esta edición, como en las anteriores, disertarán prestigiosos profesionales de distintas disciplinas, como así también empresas líderes, quienes nos acercarán sus experiencias. Año tras año, buscamos ofrecer propuestas profesionales atractivas y satisfacer las exigencias y expectativas de quienes asisten a ellas. Agradecemos desde la organización, docentes, graduados y a todos los alumnos que se han acercado a este acto de apertura. Voy a nombrar a las autoridades que están presentes para la recepción: el señor decano de nuestra facultad, Magister Gabriel Franchignoni, la presidenta del Colegio de Graduados, Magister Fernanda Lasalle, y la señorita Belén Monzón, consejera académica por el claustro estudiantil. Bueno, primero le doy la palabra a Fernanda Lasalle, que es graduada de la casa y presidente del Colegio de Graduados. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, estudiantes, graduados, docentes, invitados. Para mí es un honor nuevamente poder estar en esta apertura de las jornadas. Y estaba pensando, cuando ves el logo, 50 años de la universidad, 31 años de las jornadas, decía, qué chicos que éramos cuando arrancamos. Digo, porque con Gabriel estamos desde en distintos segmentos, en distintas instancias de nuestras vidas, estudiantes, graduados, docentes, autoridades, dentro del evento que para nosotros es tan importante, que son las jornadas de Administración, Contabilidad y Economía, que es acercar de otra forma la currícula y las experiencias de nuestra carrera. Y para los profesionales, la experiencia ya más directa en el ámbito laboral. Yo decía, qué chicos, qué chica que era la universidad. Que para nosotros decíamos, bueno, empezamos, arrancamos con las primeras jornadas y no pensamos que iba a durar tanto. Y ya la universidad cumple 50 años y un evento, es el evento que se mantuvo en el tiempo y el evento académico, ¿sí?, más antiguo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y lo tenemos en Económicas de Lomas. Lo hacemos nosotros, es un producto nuestro. De todos los que estamos acá, de todos los que han pasado, y creo que eso es por lo menos lo que quiero rescatar, porque el nivel académico, las personalidades que han venido, los expositores que van a venir, que les agradecemos, porque vienen a colaborar, vienen a participar en un evento universitario, público, gratuito, ¿sí?, sin nada más que la idea de dar sus conocimientos y recibir de ustedes la energía y las preguntas, las inquietudes que tengan. Así que me parece que lo fundamental es eso. No quiero nombrar a los expositores que estuvieron y que van a estar, porque no me quiero olvidar de ninguno, entonces prefiero obviarlo. Quiero pasar un tema muy, muy casero de todos nosotros, es que la semana pasada tuvimos elección de decano y Gabriel Franchignoni, el actual decano, fue reelecto, así que para nosotros es un honor porque
Nosotros venimos llevando la conducción de la facultad y salimos de la pandemia y la facultad no perdió un cuatrimestre. Y eso fue por una gran gestión, porque estábamos preparados como Económicas de Lomas, ¿sí?, con el PEXEL, con la acreditación, para estos cambios. Cambios que fueron a los golpes en otras universidades y acá en Económicas de Lomas fueron tranquilos, limpios, prolijos, ¿sí? Entonces, agradecerle, porque nosotros como graduados hemos visto esa respuesta y hemos dicho, wow, nosotros como graduados hacemos lo mejor, ¿sí?, como profesionales, para darle un respaldo a la facultad. Y la facultad nos súper respalda con todo lo que se hace en la gestión. Digo, lo nombro a Gabriel, pero tendría que nombrar a toda la gestión de la universidad, de la facultad, todos los secretarios, a todo el personal, porque realmente la facultad siguió viva. Y no todas las facultades lo hicieron. Entonces, me parece que eso es algo para destacar en un evento académico tan importante como este, y que volvemos también a la presencialidad. Y es hermoso. Por lo menos para nosotros es el ida y vuelta presencial es fundamental. Y lo podemos hacer con las jornadas. Así que estamos, por lo menos, como graduados, felices, y felices de que estén acá, que estén participando, y que van a... Las jornadas son una experiencia bárbara. Así que disfrútenla, aprovechenla, y muchas gracias por todo. Pasamos con Belén, consejera académica de Claustro Estudiantil. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Económicas Lomas. Algunos son nuevos. Hoy vemos, yo que los conozco, veo muchos ingresantes de este año. Estamos orgullosos de haber podido hacer que ustedes participen. Veo a graduados, a docentes que vienen a participar y sobre todo a la comunidad en sí, que viene a vivir esta experiencia de lo que se tratan las jornadas. Antes de darle mis palabras, me parece un momento pertinente que hoy se cumple un año que nos dejó físicamente Fernando Rial, más conocido como Kevin para nosotros. Fue una persona que impulsó mucho en la jornada, fue presidente. Hoy, mientras recordaba la parte operativa, porque el Centro Estudiante lo que hace es eso, es la parte operativa, es un trabajo en equipo. Ustedes ven las bolsitas preparadas con las carpetas, con las hojas, las etiquetas, todo lo que es el break, preparar todo el recorrido, ambientar el lugar, eso es parte de nuestro compromiso para lo que son estos eventos de esta magnitud. Y Kevin fue parte de eso. Kevin siempre estaba al tanto de todo, nos ayudaba, nos empujaba. Antes hoy me acordaba de eso y hoy justamente hace un año físicamente que él nos dejó. Así que me parece pertinente hacer un reconocimiento a él, que después de ser estudiante fue docente de la casa. Algunos tuvieron ese privilegio de tenerlo como docente y siguió su compromiso con el Centro Estudiantes a través de los cursos de apoyo gratuito. Por eso me pareció oportuno poder nombrarlo. De mi rol de consejera académica, estoy orgullosa de seguir ayudando a este evento, ser parte de este evento tan importante del que hoy ustedes van a formar parte de esta historia. Como dijo Fernanda, es todos los años se mantienen en el tiempo y entonces cuando uno ve videos o fotos se va encontrando y eso es lindo. Así que lo que tenemos de bueno también es la parte de sistemas, de lo que es de comunicación, que va congelando y captando todos esos momentos que después nos quedan a nosotros para poder tenerlos, compartirlos en redes o guardarlos. Esperamos que puedan disfrutar de las jornadas. Nosotros del Centro de Estudiantes siempre empujamos por esto. ¿Por qué? Porque nos elegimos dos carreras que son demandantes. Nuestro entorno es muy cambiante, es muy dinámico, no es nada estático. Entonces nos empuja a enriquecer nuestros conocimientos, estar todo el tiempo actualizados. Por eso empujamos con estas jornadas, no quedarnos solamente con lo que vemos en las clases, sino siempre ir por más y estar totalmente actualizado. Esperamos que lo puedan disfrutar estos 3 días con expositores. Algunos son docentes de nuestra casa, así que espero que lo puedan aprovechar al máximo y que lo disfruten, que todo esto es para ustedes. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Como decía Fernanda, no es lo mismo
esta aula magna repleta y con ganas de aprender que un aula virtual. Estamos contentos, como decíamos antes, de todo lo que se hizo durante este tiempo, pero estamos más contentos por volver a vernos las caras. Y a mí me toca agradecer a los expositores, porque desinteresadamente vienen a aportar sus experiencias y conocimientos, y en este caso Eduardo, que está con nosotros creo que de la primera o la segunda jornada, cuando no nos conocía nadie como Jornadas de Lomas, y bueno, él estuvo desde el comienzo. Al Colegio de Graduados, que también aporta su esfuerzo y trabajo, una vez que ya pasaron por su etapa de estudiantes, siguen nucleados en lo que es el Colegio de Graduados y siguen trabajando por esta facultad. Es más, hace pocas semanas donaron 20 computadoras para los gabinetes de la facultad, así que a ellos agradecemos. Al Centro de Estudiantes, sin ellos sería imposible, porque mantienen a lo largo de las generaciones, mantienen la energía y el espíritu de estas jornadas. Estamos en un mes muy especial para nosotros, para Ciencias Económicas, porque es el mes del graduado de Ciencias Económicas, conmemorando a Belgrano, a Manuel Belgrano, cuando se lo declaró cónsul mercantil. Y es un mes belgraniano porque Belgrano nace el 3 de junio de 1770 y muere el 20 de junio de 1820. Y con respecto a lo que es los estudiantes, mañana se conmemora el aniversario de la reforma universitaria del 18. Son 104 años de democracia en la universidad. Así que conjugamos estudiantes graduados en este mes y conjugamos también el año de la universidad, ¿no? El año del cincuentenario de la universidad. Universidad que fue creada en 1972 en lo que se conocía como el Plan Taquini, de creación de universidades. Fue planificada nuestra universidad. Entre el 71 y el 73 se crearon 14 universidades nacionales. Hasta ese momento había 10, se pasaron a formar 24 universidades nacionales. En este momento tenemos más de 60. Así que estamos orgullosos de pertenecer a la Universidad de Lomas, que está celebrando sus 50 años. Y bueno, no le quiero robar más tiempo a Eduardo y declaramos formalmente abiertas esta 31ª edición de la Jornada de Administración, Contabilidad y Economía y 21ª del Colegio de Graduados. A disfrutarla. También queremos agradecer la presencia del vicerrector Alejandro Curuc, de los secretarios de la gestión de la Facultad de Ciencias Económicas, que ha renovado por los próximos 4 años. Adelante, por favor. El secretario administrativo, Mariano Bóveda. El secretario de posgrado, Marcelo Polmoguilnie. La secretaria, Norma Salvatierra, también. Y todos aquellos que, de una u otra manera, han colaborado en la organización de este evento, que realmente nos llevó muchísimo tiempo. Hoy están los frutos acá. Y vamos a nombrar al expositor y a quien va a ser la ponencia. El primer expositor, Eduardo Castica, doctor en Ciencias Económicas. El tema, creatividad, innovación y transformaciones en las organizaciones. La moderadora, la profesora Mónica Pérez Frías, docente de nuestra facultad de la materia Administración Estratégica. La idea es que el ponente realice 40 minutos y después están abiertas las preguntas para hacerle al expositor. Bueno, les damos la bienvenida. Para mí es un honor estar acá y acompañar a Eduardo en esta jornada. Hemos compartido aula por muchos años y he aprendido al lado de él lo que es la creatividad y la innovación y llevarlo en cada uno de los lugares que uno está. Desde ahí uno puede hacer un montón de cosas y transformar. Así que gracias, Eduardo, y te dejo para. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Bueno. Aquí sentaron en el piso, yo no tengo ningún problema si quieren sentarte en los escalones, me parece fantástico, ¿eh? Tranquilo, no sé si. Tranquilo. ¿Cómo andan? ¿Puedo bajar? ¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Qué estudian? ¿Administración, contador? ¿Usted estudia administración? ¿Cuál es su nombre? Rivera. Rivera. ¿Y el apellido? No, digo Tobías. Ah, no, entonces estudias. ¿Qué estudia Tobías? Bien. ¿Por qué estudiaste administración? A ver, ¿por qué elegiste administración? Decime la verdad. Por simple consejo de mi hermano. ¿Tu hermano te obligó a seguir administración? No, me aconsejó su ámbito laboral y... ¿Él estudia administración también? Él estudió abogacía y te aconsejó. ¿Te gusta? ¿Te recién arrancás? No, estoy. Ah, muy bien. ¿Te gusta? ¿Promedio? Bien, bien. Más de cuatro es regalo, digamos, de lujo. Cuatro y perfecto, muy bien. Suerte. ¿Cuánto ya recibís? Cuestión de días. 6.000, 7.000 días. Perfecto, bueno, vamos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que me siento muy viejo habiendo estado en las primeras. Estuve en las primeras, sí, estuve en la primera. Además, me acuerdo cuando me vinieron a contar de la idea de hacer esto y todo con otros dos profesores, con Jorge Hermida, ya fallecido. Y siempre me dediqué a... Yo soy... Mi primera carrera es licenciado en administración y siempre quise ser licenciado en administración y me dediqué a algo raro en su momento, que era la innovación y la creatividad. En su momento era algo raro, rarísimo. Rarísimo. Cuando yo me recibí en el 87 nadie se dedicaba a eso, o sea, no había una materia. Hoy yo soy titular de la materia innovación en la UBA, en Ciencias Económicas, pero en ese momento no existía la materia. No existía en ese momento y no existió por muchos años, digamos, recién se abrió en el 2000, entonces, hace 20 años, bueno, está bien, pero yo me recibí en el 87. Así que todavía hay gente que dice, pero ¿cómo? Seguís administración y hacen creatividad e innovación, ¿qué tiene que ver? La administración, bueno, tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, a ver si los puedo convencer de que está bueno. Lo primero que quiero convencer es a los que estudian la administración que se reciban lo más rápido posible. Y después también quiero convencer a los que se van a recibir de contador que después se reciben de licenciado en administración. Y que se dediquen a la innovación y que se dediquen a la creatividad. Y pensé en arrancar con un... A mí me gusta mucho las redes sociales, me gusta mucho Instagram, soy un jovato que se quiere hacer el pendejo, pero posteo, la verdad que posteo sin ningún tipo de... Me agarro un community manager y me mata, porque posteo cuando quiero, cuando se me ocurre, el horario que no tengo nada, no tengo en cuenta ninguna métrica, y además posteo con cosas escritas a mano, así que bueno, pero a la gente le gusta. Y este es el posteo que hice en mi Instagram el domingo. Que la verdad que tuvo bastante repercusión, ¿no? Que puse, nuestro máximo potencial creativo se despliega cuando lo ponemos al servicio de aquellos temas, problemas que nos entusiasman, nos inquietan y nos interesan. Es decir, el máximo nivel de creatividad aparece cuando te dedicas a lo que te gusta, a lo que te interesa, a lo que te da ganas. Pensé que nadie le iba a dar bola, pero hubo un montón de gente que le gustó, así que dije, lo voy a compartir. Mirá, che, qué estupidez esto. Primera jornada y me ven esta pavada. No es ninguna pavada. Es decir, uno es más creativo cuando se dedica a algo que le interesa. Uno es más creativo cuando se dedica a algo que le gusta. Vos mirás, es así, sí. Ustedes saben que antes esto no era. Cuando yo empecé a estudiar la creatividad, esto no era así. Hubo un cambio muy importante hace 15 años, hace 15 años, 15, 20 años, se empezó a ver la creatividad de manera diferente. Ustedes dicen, hace 15, 20 años es un montón, está bien, pero yo me dedico a esto hace más de 30. O sea que toda mi primera parte, cuando la creatividad se empezó a usar en las empresas, en las organizaciones, era como una especie de obligación, ¿viste? Tenés que ser creativo porque si no, no te adaptás. Las mejores ideas surgen en el camino a la horca, se decía, esas pavadas. Las empresas tienen que ser creativas e innovadoras, si no desaparecen. Y andábamos con ese discurso todo el tiempo. Yo creo que la gente se pudrió un poco, por no decir bastante. Y la verdad que no es así. No es así. Si vos decís, tengo que ser creativo porque alguien me lo exige, no vas a ser creativo jamás. La creatividad surge de una manera totalmente diferente. Y a partir de fines de 1990... apareció un tipo llamado Mihaly Csikszentmihalyi, un nombre dificilísimo, si alguien lo quiere después, busquen Flow, F-L-O-W, quiere decir fluir. Es un tipo
Mihaly dice, Mihaly, el tipo quería estudiar científicamente cuando la gente era feliz, cuando la gente se sentía con bienestar. Entonces hizo lo siguiente, no había WhatsApp, 1990, bueno, no había WhatsApp. No había... Entonces le dio un pager, que era un aparatito que hacía ruido, que vos te mandaban un mensajito. Le decía, bueno, agarró 1000 personas y dijo, mira, yo te voy a dar un cuaderno y te voy a ir mandando mensajitos a determinada hora. Vos a esa hora me tenés que decir qué estás haciendo y cómo te sentís. Porque el tipo pensaba que había algo con los horarios. Se hablaba en ese entonces del biorritmo, que había ciertas personas que a la mañana eran más felices y a la tarde... Una cosa así quería estudiar el tipo. Bueno, entonces el tipo hizo que la gente anote, estoy haciendo tal cosa, me siento de tal manera. 1000 personas, un montón de entradas. Y cuando analizó eso, cuando empezó a analizar eso, después dijo, pucha, qué raro esto. Empezó a darse cuenta que el momento en donde la gente se sentía mejor, el momento donde la gente se sentía más plena, el momento donde la gente se sentía más con bienestar, no eran momentos obvios. Viste, vos te dices, che, ¿cuál es tu momento? Vos me preguntás a mí, che, Eduardo, ¿cuál es tu momento de mayor felicidad? Mi momento de mayor felicidad, viste, domingo a la tarde, mi mujer y mis hijos se fueron de mi casa, partido de San Lorenzo, yo ante la televisión, cerveza, fugaceta, calzoncillo elástico vencido, remera egresados 82, nadie me jode, no me baño y la paso fantástico. Ese es mi lugar en el mundo, ¿viste? Y después viene el domingo, juega San Lorenzo, le meten un gol, me deprimo, me pongo a llorar, me acuerdo de mi viejo, la pasé como el culo. Nada que ver, lo que yo pensaba que era fantástico, no. Y el momento por ahí de mayor felicidad es acá. Cuando estoy dando una charla, cuando estoy hablando de laburo, cuando no me puedo equivocar, cuando hay gente mirándome, cuando no es fácil hacerlo, cuando tampoco es súper difícil, cuando tengo que permanecer en atención. Es decir, cuando estoy en lo que se llama una experiencia óptima, estoy haciendo algo que me gusta y que me causa cierta dificultad, y ahí mi creatividad se pone en marcha. Eso descubrí este tipo. Mihaly, dice Mihaly, creó una nueva rama de la psicología, se llama psicología positiva. Y creó este esquema donde vos, en un lado, ves el nivel de desafío que tenés, si es bajo o alto. Desafío bajo, tengo que ver la tele y decir si me gusta o no me gusta el tema, fantástico. Desafío alto, tengo que cantar ese tema. Desafío bajo, tengo que ver el próximo capítulo de Peaky Blinders. Pavada, cero desafiante. Desafío alto, tengo que dar una charla para la gente de Loma, etc. Desafío altísimo, tengo que dar una clase en inglés de 20 minutos, unos tipos, y para mí está acá arriba. Y ese nivel de desafío con el nivel de habilidades que vos tenés. Para eso, qué sé yo, para mí, ver Peaky Blinders acá es nada. Ahora, para alguien que necesita que conseguirse una televisión o una computadora, por ahí no tiene tantas habilidades. Para alguien que habla inglés, da la charla en inglés, para mí que hablo inglés pero no es mi segunda lengua, por ahí no tengo tantas habilidades. Cuando vos estás con actividades muy desafiantes para tu nivel de destreza y te viene ansiedad, no está bueno. Ahora, cuando son habilidades demasiado altas, perdón, para el nivel de desafío que vos tenés, tampoco está bueno, es aburrimiento. Acá hay una especie de cono, acá esta es la clave, donde los desafíos que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir creativos, que nos hacen sentir plenos, que nos hacen prestar atención, que nos hacen memorar, son los que aparecen acá, en este cono que se llama cono del fluir creativo. Entonces, la creatividad tiene que ver con ir buscando esto, con ir buscando en la vida esto. Cuando ustedes hacen una carrera, está bueno que tenga que ver con esto. No, voy a meter 7 materias en un cuatrimestre porque me tengo que exigir, y llevas la cosa acá, te agarra ansiedad, no te da el cuero, te va todo al carajo. O no, ¿dispo decir carajo? Sí. Ya había dicho con el culo. O decir, no, ¿sabes qué? Una sola materia porque la voy a pasar bien y te aburrís, tampoco sirve. Buscar esto. Y acá hay 2 claves. Primero, aprender. Aprender para tener más habilidades, porque a veces
tenés un puntito que se te va medio acá. Aprendé. ¿La creatividad tiene que ver con aprender? Sí, por supuesto. Antes no, cuando yo arranqué no, decía, la creatividad tiene que ver justamente cuando no sabes algo, aplicá tu creatividad. Hoy se piensa totalmente al revés. Miren, miren qué lindo esto. Mientras más habilidades tenés, más amplio es el conjunto de cosas que te hacen sentir bien. Está buenísimo eso. Cuando vos realmente sabés un tema, realmente te interesa algo, podés, es como cuando escuchás música y cuando vos sabés mucho de rock y cuando sabés mucho de acordeón, aprovechás mucho mejor esos temas. Vas a ver a Coldplay. Ustedes no, porque son muy chicos, pero ponele que vas a ver a Coldplay con tu abuelo. Y conocer los temas y los estudiás, vas a disfrutar mucho más porque tenés esa habilidad. Y el segundo punto es aumentar tu calidad de objetivo. Estos dos temas, aumentar tu calidad de objetivo y aumentar tu capacidad de aprendizaje, son los temas claves de la creatividad en los últimos 15 años. Primer tema, la calidad de nuestros objetivos importa mucho. La calidad, tener objetivos interesantes. No así nomás. Quiero zafar de la materia costos. Bueno, zafá de costos. Yo siempre digo, esto yo no lo debería decir. Corten después todo y editen esta parte. Yo te rebanco. A ver, yo cuando cursé administración tenía la materia geografía económica. Mirá si me lo hubiera tomado en serio la materia esa. La sacaron al otro año, ¿entendés? Me hubiera sentido que perdí el tiempo. La robé como pude, digamos. ¿Entendés? Está bien, qué sé yo, si vas a ir a administración. Está bien, estadística 3, ok. Puede ser que te las quieras sacar de encima, no pasa nada. Pero te vas a sacar de encima administración estratégica. Y no, porque la profesora te mata. Pero ponele. Te vas a sacar de encima dirección. No, ¿te vas a sacar de encima comercialización? No, ¿te vas a sacar de encima teoría de la decisión? No sé si está acá. No, ¿te vas a sacar de encima alguna que tenga que ver con producción? No, de las, no sé, 40 materias, hay 20. Trata de hacerlas bien, trata de disfrutarlas, trata de ponerle garra, trata que el objetivo no sea zafar. Después querés zafar derecho civil, bueno. Ponele, qué sé yo. Lo mismo si sos contador, ¿viste? No zafés costos dos, porque es importante disfrutar. Y Eduardo, justo las que nombraste comercialización son las que detesto. Bueno, cambia de carrera, entonces. Porque no vayas a una carrera que pueda disfrutar. La creatividad tiene que ver con esto. Y segundo punto, crear nos motiva. Y estamos motivados cuando creamos. Y eso nos hace aprender. Y mientras más aprendemos, más creamos. Y acá se da un círculo virtuoso importantísimo. Crear nos motiva, la motivación nos hace crear y aprender es un modo de crear. Aprendizaje, motivación y creatividad están en el mismo paquete. Repito, creatividad, motivación y aprendizaje es como aceituna, queso y salamín. Están ahí. Están al lado del gancia, voy a decir. Porque ya dije que venía la primera jornada. Si no, no diría eso. De esto se trata un poco. Y además de que hubo ese cambio, el cambio de ver a la creatividad como algo que tiene que ver con lo que te interesa y no con lo que te obligan, hubo un cambio tal vez más potente todavía, que tiene que ver con una manera totalmente diferente de acceder a las ideas. A partir de, ponele, 2010, 2005 si querés, explotó primero un tema clave, que es el tema de que las ideas se pueden compartir con enorme facilidad. Esto quiere decir que cualquier idea se puede digitalizar. Vos podés compartir una frase hoy de manera digital prácticamente con quien quieras. Cuando yo arranqué esto, no. Vos tenías una idea, ¿a quién se la decías? A nadie, si no había, no estaba Twitter. A ver, no había web. No había computadora, digamos, de alguna manera. Hoy sí.
Hoy podés compartir ideas de mil maneras. Podés digitalizar una idea. Ustedes no saben... hacer esto antes era dificilísimo. ¿Cómo presentaba yo una foto antes? Tenía que ir, sacar una foto, esa foto ponerla en una diapositiva, pedir un carrusel con una diapositiva. El primero de echar la cara di con un carrusel de diapositiva, que me acuerdo que no tenían carrusel redondo y hubo que conseguir un carrusel redondo. Era un despelote, estoy hablando del siglo XII. Hoy lo compartís muy fácilmente. Y además, en vez de estarmos comunicados así, que es lo que vemos, estamos comunicados así. No, pero yo veo esto. Está bien, porque aprendés un organigrama, pero la realidad es esta. Todos están comunicados con absolutamente todos. Todo el mundo está compartiendo ideas todo el tiempo. Entonces, vamos a ver las cuatro cosas. Todo el mundo está compartiendo ideas todo el tiempo. Segundo, las ideas se pueden compartir con enorme facilidad. Tercero, crear nos motiva. Si estamos motivados, aprendemos y creamos. Cuarto, la calidad de nuestros objetivos importa mucho. Este es el mundo de hoy. Un mundo donde si a vos te interesa algo realmente, podés aprender un montón de cosas todo el tiempo. Podés compartirlas todo el tiempo y seguramente alguien te va a dar pelota. No, yo tengo un Instagram, me siguen 53 personas. Está bien, pero son 53. Si te pones a cranear, seguramente vas a tener más. No, pero yo quiero ser un influencer. No, acá no estamos hablando de lo que querés ser en cuanto a éxito. Que no sirve eso. No sirve eso. ¿Qué querés decir? No, yo me quiero así dedicar como vos. ¿A qué? Y a ver, Charlie, que me aplaudan. No. Tenés que estudiar, tenés que venir, tenés que prepararte, tenés que levantar, tenés que un montón de cosas. Ah, pero eso no me gusta. Bueno, entonces, no. ¿Qué te gusta? Si te gusta algo, si te interesa algo y aprendés y lo desarrollás, va a haber lugar. Y esta es la clave de las organizaciones de hoy. Las organizaciones que sirven, las organizaciones que funcionan, son las que se preocupan por gente que quiere aprender, crecer y sobre todo tener objetivos que valen la pena. La gente ya, ustedes ya, no se bancan que alguien les plantee un objetivo que a ustedes le... No, porque tenemos que trabajar, porque si trabajamos van a lograr algo maravilloso. Vamos a subir un 3% en el EBITDA. Y vos lo mirás y decís, ¿y a mí qué me importa? No, yo voy a tener mucha plata. Bueno, y ahí es donde decís, no, eso no me importa. Me voy a trabajar a una fundación que está preocupada por cuidar las ballenas en el Pacífico. Y eso me recontra importa. Y te vas. Y trabajás en otro lado. Entonces, la innovación tiene que ver con esto. La innovación tiene que ver, no sé si alguno vio un grafiquito que nosotros siempre usamos, donde la estrategia, que es lo que hace una organización, se vincula con su cultura y con su estructura. ¿Alguien lo vio? No sé si alguien lo conoce, esta cosa. Es muy bueno eso. Los tipos que lo escribieron son muy grosos. Ojo, tengan en cuenta eso, que muy, muy grosos. Jovatos, pero muy grosos. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Con qué contás? ¿Y cómo vive la gente de tu organización? Es clave, pero ¿cómo cambió esto en base a lo que vimos antes? ¿Qué es lo nuevo de esto? Bueno, lo nuevo de esto es que se mete dentro de todo esto. No es lo mismo hacer estrategia cuando todo no estaba conectado con todo, que hacer estrategia hoy. La estrategia hoy, a ver lo que hace la competencia hoy, lo ves en 2 horas. Cliqueás y ves las webs, ya está. Cuando se empezó la estrategia había que investigarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, en 1995 yo estaba en un proyecto donde una marca internacional tenía que invertir una línea de chupetines, de golosina de chupetines a nivel mundial, Cadbury, hoy es Mondelez, por eso lo puedo decir porque ya se terminó. Y teníamos que inventar una línea de chupetines para el mundo y nos juntamos un equipo de 10 personas, no, de 15 personas de distintas partes del mundo, en Brasil una semana, para inventar chupetines, crear una técnica de creatividad. 1995, ¿cómo sabías cuáles eran los chupetines que había en el mundo? Bueno, googleabas, no había Google. ¿Cómo hacías para saber los chupetines que había en el mundo? ¿Quién me dice? Tenías que ir por el mundo buscando chupetines.
ir y comprarlo. ¿Vos te pensás que ibas a ir a Croacia a ver un chupetín? No, ibas a tres o cuatro lugares. O sea, no podías. No podías. Venía uno con una cajita. ¡Wow! Hoy tenés todos los chupetines que existen en el mundo. Los tenés en un minuto. No solo eso, tenés todos los que hay, todos los que existieron, todo lo que existieron en la historia. Eso con dos días de investigación. Tenés mundo chupetines, pero... Bueno, entonces hacer estrategia sí, es otra cosa, no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que era hacer estrategia cuando se creó el término estrategia. ¿Se entiende el punto este? Lo mismo con la estructura, cómo se conecta la gente entre sí. No, porque tengo que aprender a hacer el cursograma y si tiene cuatro o cinco, hay que aprender eso. ¿Para qué? Para después ver cómo lo hace SAP. O como lo hace Oracle, cómo se hace todo eso automatizadamente sin que vos intervengas absolutamente en nada. E importa más cómo vos te conectás con otra gente que se está conectando de otro lado. Y lo mismo con la cultura. Vamos a ver alguna de estas cosas. Estrategia. ¿Cómo se lidia con todo ese despelote de conexiones enorme de gente que le está dando bolilla a las cosas que verdaderamente le importa? Hay tres palabras claves acá. La primera, simplicidad. O sea, hoy hacer una estrategia. Cuando yo arranqué con esto y veía el tema de estrategia, la estrategia de una empresa eran cuatro tomos así, cuatro biblioratos así, que la empresa contrataba a una empresa McKinsey para que se lo haga. Cuatro tomos así. La empresa tardaba cinco meses. Le cobraba una fortuna y venía con los cinco biblioratos. Acá está tu estrategia. Hoy la estrategia es un párrafo. No sé si se entiende. Vamos a hacer esto. Apuntamos a esto. Google, queremos ser la búsqueda de todo el mundo. Punto, se acabó. Simplicidad, foco y solvencia. Solvencia es una palabra que a mí me gusta mucho. Está muy vinculada a lo matemático, a lo financiero, pero me gusta. Quiere decir saber resolver. Vos querés ser un buen contador, tenés que ser un contador solvente, que resuelve cosas. Punto. Y hoy una estrategia es eso. ¿Querés tener una buena estrategia como profesional? Tenés foco, no la compliques y sé solvente. Resolvé lo que te piden para resolver y listo. No hagas la del plomero, lo llamás porque no te anda el inodoro, te descubres 50 millones de problemas en tu baño, te los arregla todo, el inodoro sigue roto, pero la salvé. Eso es la antisolvencia. Una estrategia hoy tiene que ver con esto. Vamos a un caso. Como hablé de Google, no quiero seguir hablando de empresas así. ¡Wow! Vamos a hablar de algo. Esto. ¿Quién conoce la plancheta? ¿Quién tiene la plancheta? ¿Nadie tiene la plancheta? ¡Ah! ¿Quién conoce a alguien que tiene la plancheta? Bueno, ese es un ejemplo de algo bien hecho. El ejemplo de una estrategia bien hecho. ¿Qué hago yo en la plancheta? ¡Uy, pero es innovador! A ver, ¿es un pedazo de chapa? Sí, es un pedazo de chapa. La competencia dice que es un pedazo de chapa. De la plancheta dice, decí lo que quieras, y tengo fanáticos de la plancheta que la usan, armé toda una nueva manera de cocinar, te vendo accesorios para la plancheta, tengo gente que le importa, la gente le parece buenísimo, se engancha con esto, apunta a algo que la gente siente que vale la pena, que es cocinar en su casa, vino la pandemia, la gente pudo cocinar un enorme asado ahí, hacer asados, ¿es significativo? Es significativo. Con la plancheta, si lo puedo hacer, fantástico, buenísimo. Eso es estrategia. Listo, ya está. Eso. Eso es estrategia. Mucho más, no. Eso. Eso. Pero eso lo puedes llevar, les puedo dar mil ejemplos de cosas parecidas en el mundo de la plancheta. En Argentina, esa es una buena estrategia. Excelente estrategia. Cuando hablamos de estructura, ¿qué se busca? Perdón, ¿la plancheta es innovadora? Por supuesto que sí. Alguien me dice, pero como si en realidad es un pedazo... No coincido, porque es un pedazo de chapa y ya había otros pedazos de chapa. Está bien, pero la innovación no se mira así. En la innovación no importa, la innovación no es como el arte. La innovación de las organizaciones. No es como el arte que vos tenés que tratar de hacer algo que no hizo nadie en el mundo nunca. Tampoco es así el arte, pero ponele. La innovación tiene que ver con lograr algo que en tu contexto sea diferente... que en tu contexto se defiende y lograr algún tipo de transformación con esto. ¿Fueron innovadores lo que hicieron estas jornadas? Pero por supuesto que sí. ¿Hay otras jornadas en Argentina? Millones.
Pero quienes la crearon esto en una universidad pública donde no existía, la sostuvieron 31 años, la gente sigue viniendo. Eso es innovación, porque transformaron algo, porque lograron una transformación, de esto se trata. Si ustedes siguen administración, en algún momento, si lo desean, pueden ser expertos en esto, en producir transformaciones a partir de las organizaciones. Esto es administración también. Díganle a su tía Betty que crea que ser administrador es simplemente llenar formularios. No, tía, le decís. No le digan nada, porque igual no importa, tía Betty. Si dice eso, no hace, ni le hables, pero ponele. En un diálogo mental, ¿no, tía? Además de llenar formularios, nosotros podemos saber cómo hacer que surjan innovaciones reales. Para eso hay una estructura, que es cómo se mueve la agenda de innovación, que te permite, primero, difundir cosas. Difundir, no comunicar solamente, sino hacer que las ideas vayan de un lado a otro para que ustedes llenen este auditorio y se sienten en el piso. ¿Alguien tuvo que hacer algo para que esto se difunda o no? Bueno, son de económicas. Mal hubiera sido si no lo hacían bien, pero lo hacen bien. Lo hacen bien, no hay cuatro personas. Se difundió. Que la gente adopte las ideas. ¿Qué es adoptar? Meterlo en tu vida. Yo acá digo un montón de cosas, pero si logro que un grupo de ustedes, que me conformo con que sean 10, a la noche vayan a su casa y digan, che, este tipo de anteojos dijo una sarta de estupideces, pero le voy a hacer caso en algo. Me voy a tomar la carrera bien en serio, voy a agarrar 3 o 4 cosas que me gustan y a partir de hoy voy a empezar a subir la vara en mi calidad de objetivos y voy a subir la vara en aprender, y lo hacen. Eso a mí me pone contento. Eso quiere decir que ustedes adoptaron una idea que se planteó. Cuando la gente pregunta, che, y la jornada 32, ¿cuándo va a ser? Quiere decir que la metiste en tu vida, estás esperando que se haga. Eso es adoptar. Y tercero, que tenga escala, que se repita, que lo hagan muchos más. Todavía esto no se repite, pero a lo mejor en algún momento va a tener escala. ¿Por qué? Y bueno, porque va a haber la jornada de graduados separada, la de contador, la de administrador, y van, no sé cómo. Pero lograr escalar, que se repita. Hay innovaciones que logran esto, que funcionan. Y la pregunta es, ¿por qué funcionaron? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué funcionó? ¿Conocen esto? ¿Funcionó o no funcionó la idea? ¿Qué es esto? Chocotorta, ¿funcionó o no funcionó? Refuncionó. Recontrafuncionó. ¿Por qué funcionó la chocotorta? No había que preparar la masa. No había que preparar la masa. Bueno, está bien, pero también hay una Choco Oreo que no funcionó. Porque es rica. Bueno, también hay otras cosas ricas. A ver, es rica porque funcionó, y si no hubiera funcionado sabrías que era rica porque no lo hubieras probado. Funcionó. A ver, hoy tenés relleno especial para chocotorta y negocio de chocotorta. ¿Qué son estas? ¿Funcionaron? Sí. Por supuesto que sí. ¿Son lindas? No. Horrible. ¿Son finas? Ordinarias, pero como sándwich, como bocadillo de polenta. Ordinarias, de canapé de morcilla. No, por supuesto que no. Pero funcionó. Agarraron un material que usaban los enfermeros, porque no absorbe hongos, porque no absorbe bacterias, entonces no genera olor, y funcionó, pero como una bomba neutrógena. ¿No saben lo que es eso? Lo que se vende, las fortunas que vale hoy la marca Croc. Me van a decir, la copiaron mucho. Claro, por eso es una innovación. Cuando una innovación es una innovación, la copian. El hecho de que haya copia te marca que es una innovación. ¿Funcionaron las barberías para hombres en Argentina? Sí. Sí, ¿cómo que no? Un montón. ¿Hace 10 años había? No. No, hoy hay. Sí, no, porque lo que pasa es que la gente acá con el señor tiene barba de diseño y el señor que tiene corte de acá, muchos tienen corte de diseño. Perfecto. ¿Ellos tienen corte de diseño y porque ellos querían tener corte de diseño funciona la barbería, o es al revés? Ellos tienen corte de diseño porque hay barberías.
Es una mezcla. Es una mezcla en donde se juega eso que vimos antes, todo conectado entre sí. ¿Funciona Spotify? Sí. Y escuchar. Bueno, hay un montón de cosas muy parecidas a Spotify que no funcionaron. YouTube Music no funciona bien. No funciona el gratis que te bajás un video. Pero gente que paga YouTube Music, hay muy pocas al lado de Spotify. Esto de ser es lo mismo. Existe. Pero no tiene la fuerza que tiene Spotify. Tiene un grupito de gente que le encanta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Te vas a determinado lugar y un montón de gente usa Deezer. Un montón de gente usa SoundCloud. Grupito. Músicos de tal cosa. Bueno, eso es lo que vino después, pero el sistema es muy parecido. Tiene muchas cosas que tiene Last FM. Arrancaron como Spotify. Se van adoptando y se van adaptando a segmentos, a nichos. La pregunta es, ¿por qué son flick? ¿Por qué? Bueno, todos son ejemplos. Y hay otras cosas que no funcionaron. ¿Saben lo que es esto? El iPod de Windows, de Microsoft, no funcionó. ¿No funcionó porque es peor que el iPod? No, era muy parecido. No funcionó. Google Glass. ¿Saben la cantidad de conferencias de innovación que voy y que hay gente con los anteojos? No funcionó, se discontinuaron. Los mapas de Apple no funcionaron. Este es un TweetPic, es un aparatito para tuitear, que sacó Twitter. No funcionó. ¿Son tontas las marcas estas? No. ¿Son malas? No, pero no funcionaron. Esta idea, ¿tiene foco? ¿Funcionó? Sí, la gente lo adoptó. No. No, lo que pasa es que, bueno, no hay una necesidad detrás. Olvídense la necesidad. Todas estas tienen una necesidad detrás. Olvídense. Hay una necesidad interesante. Vas a un cóctel. En el cóctel te sirven. Vos tenés el plato, comés y tenés la copa, ¿no? ¿Y cómo comés con la copa y el plato, no? Es todo un tema. Alguien inventó algo muy lindo. ¿Qué es esto, no? El finger food, ¿no? Vos tenés un anillito, te pones ahí el canapecito, tomás, y comés y está todo. ¿Funcionó? No funcionó. Porque ahí medio ordinario, no, que los cinco anillos me comía el canapé, bajar. Embajada de Francia, bueno, no importa. No funcionó. Bueno, está bien, conclusión. Lo que está bueno funciona, lo que... No, hay cosas que están... pará, está la contraria. Hay cosas horribles que funcionan y no se pueden cambiar y uno se acostumbra a lo horrible. Ejemplo, el teclado QWERTY. ¿Sabes lo que es el teclado QWERTY? El teclado QWERTY es el teclado de la computadora. Sí, por supuesto. Teclado QWERTY es en la computadora, ¿ven? ¿Por qué se llama QWERTY? Por la ubicación de las letras, ¿ven? QWERTY. ¿Y por qué están dispuestas así las teclas? El que lo inventó se llamaba José QWERTY y le puso acá. Y el socio se llamaba... No sé. A ver, gente, ¿usan computadora o no usan computadora? ¿Y no saben por qué está dispuesto así el teclado? Sí, muy bien. ¿Quién dijo como la máquina de escribir? Muy bien, usted debe tener una abuela que le dijo. Perfecto. Sí, como la máquina de escribir. Es el mismo de la máquina de escribir. ¿Y por qué la máquina de escribir era así? Estas preguntas se hace uno en la administración. ¿Vio? Matías, su hermano, nunca hubiera dicho. ¿Por qué? Las letras que más se usan son las más cómodas. Las que más se utilizan están más a manos. Exactamente al revés. Aunque no lo crean. Cuando arrancó la máquina de escribir tenía como martillos, que vos apretabas y el martillo. Si vos apretabas muy fuerte... ¡Tá! El martillo tardaba en bajar. Y si vos apretabas muy rápido, tuc, se trababa. Pasaba esto. Esto es como decir hijitus. ¿No? Es una prueba, ¿eh? Es como decir
Nito Mestre. No, es como, como tirar Martín Caradagian, ¿entendés? O sea, es una cosa... La señorita debe ser profesora de historia, porque estoy hablando de cosas que ella no nació. Bueno, además quiere escribir hacia Néstor. Entonces, lo que le estoy diciendo no es chiste, es exactamente como yo les digo. Lo de Martín Caradagian es chiste, pero esto no. Los tipos dijeron, tenemos que lograr que la gente no escriba rápido y no escriba, o sea, se la tenemos que complicar a la gente. No vamos a hacer así. La máquina de escribir, en la mano izquierda, que es la más débil, vamos a poner las letras que más se usan. A, E, S. En inglés se usa mucho la W. La X, que era para tachar. Esa la ponemos en la peor mano. Y además en los peores, la A en el meñique de la izquierda. La S, que por esto el plural, en el anual de la izquierda, cosa de cagarte la vida, pero de una manera, vamos a poner ahí. Y el resto, viste, la mano derecha, hábil, las letras que menos se usan. ¿Se entiende hasta acá? Y así se creó. Y después no se pudo cambiar. Nadie inventó nada mejor, por supuesto que sí. Especial, hay un montón de inventos. Uno se llama el teclado de Dvorak, que es este, que es un teclado muy interesante, que... El 70% de las palabras en inglés las escribís sin mover la mano de acá. Es fantástico. También hay un Dvorak en castellano. Hay un grupo de fanáticos, de 100.000 fanáticos en el mundo, que tiene un club, los fanáticos del Dvorak, que demuestran que se escribe infinitamente más rápido. Pero no se pudo cambiar el teclado, nadie lo usa, aunque sea defectuoso. Si se cambiara en un año, pero... se es mucho más productivo. ¿Por qué? Porque nosotros en la administración vemos este esquema. Hay ideas mejores y hay ideas peores. Pero la calidad de una idea no es la que te determina que se implemente o no. Lo que te implica es la facilidad de adopción. ¿Qué tan fácil es para la gente meterla en su vida? Y acá viene el punto óptimo de innovación. Entonces, el administrador o la administradora no es alguien que busca ideas de calidad, no es un ingeniero, no es alguien que entiende de calidad solamente, es alguien que entiende de calidad, pero también entiende de qué estructura hace que algo sea adoptado o no. Y aquí es donde viene el estudio de las redes, que hoy está muy en boga, de hace 10 años, donde vos ves cómo interactúa la gente, cómo la estructura... tiro dos conceptos y sigo, porque esto da para una conferencia entera. Para que una idea se conozca, vos necesitás este tipo de personaje. Alguien que tenga muchísimas conexiones. Un influencer. Necesitas que alguien, yo quiero que se comunique a alguien, algo, llevo a Susana Jiménez y digo que lo diga Susana Jiménez. O digo que lo diga alguien en las redes. Fantástico. Y se va a difundir esa información. Ahora, una cosa es que vos te enteres de algo. Y otra cosa es que vos te... Che, sí, porque el sushi, que hables del sushi, es más, y que digas, amo el sushi. Y otra cosa, que vayas, pagues y comas sushi. Y pruebes, pescado frío, sobre arroz frío, apelmazado, con una bola verde picante. Para eso hay otra red, que son este tipo de redes, que son... redes redundantes. ¿Ven? Acá una persona tiene contactos con muchas. Y estas otras personas, los puntitos son personas. Y estas otras personas no tienen contacto entre sí. Un influencer que tiene mucho y dedica mucho tiempo a tener, tiene 20.000 seguidores. Acá todos tienen contacto entre sí, todos se conocen entre todos. Y todos pueden compartir algo, ir a comer sushi juntos. Y hay estudios hechos de esto. ¿Vos cuántos amigos íntimos tenés? 30. Bueno, si ninguno fue a comer sushi, no vas. Ahora, a partir del número B, del número 6, que es el 20%, si 6 amigos tuyos te recomendaron ir a comer sushi, y por ahí vas. Decís, no soy boludo. Yo voy a comer sushi, si decido... No. Eso es lo que pensás. Eso es lo que te gustaría pensar. Pero no funciona así. ¿Eso quién te lo tiene que decir? Alguien que estudia administración, que estudie estas cosas.
¿Cómo hace la gente para cambiar hábitos? ¿Se ve en marketing? En un montón de lugares se ve. Ya no es marketing eso. Ya es estructura. Es todo. Y además, incorporar nuevas categorías. ¿Qué es esto? Rápido. Rápido. ¿Qué es esto? ¿En qué se parecen estas tres bebidas? ¿En qué se parece? ¿Qué tienen en común? El alcohol. ¿Las tres? Bueno, exactamente, las tres son bebidas sin alcohol, que pertenecen a una nueva categoría que está apareciendo ahora. Una categoría de bebidas que se parecen a las bebidas sin alcohol, pero sin alcohol. Este es un champán sin alcohol, este es un ron sin alcohol y este es un whisky sin alcohol, que forma parte de una categoría en el mundo donde ya empieza a ver como vinerías de bebidas que se le llaman espirituosas, pero sin alcohol. Y acá es donde viene el opinator. No va a andar, no me gusta. Al pedo, escúchame, te vas a entrar. Para mí, whisky, diga lo que quieran. Y acá se divide el opinator del que estudia administración, que también puede ser opinator, pero sos opinator en el asado. En tu profesión, mirás y decís, a ver, ¿funcionará o no? ¿Será como las Crocs? ¿O será como el teclado Dvorak? Y acá, y bueno, y de esto, a esto nos dedicamos nosotros. A ver si sirve, si no sirve. Que viene alguien y nos pregunta, che, ¿invierto en esto o no? ¿Cómo lo haces? Y demás. No tengo respuesta porque esto acaba de aparecer. Les puedo dar mi respuesta profesional para que la charlemos cuando me inviten. A mí me invitan cada 31 años. Dentro de 31 años, donde para mí va a funcionar. Para mí es un golazo. Para mí es algo que viene, pero con todo. Pero no importa. ¿Por qué lo digo? Porque me meto en el tema cultural. Porque me parece que tiene sentido sostener el ritual de la bebida y quitarle un poco el tema alcohol. No para el que toma todo sin alcohol, pero me tomo un daiquiri con y el resto acompaño con sí. Y mezclo y combino. No es solamente para mi prima hippie que está en contra del alcohol. No. Para mí también. O el día que manejo, no. No tomo porque voy a manejar, pero puedo acompañar a mi barra al bar. Temas culturales que tienen que ver con un propósito, con la empatía, con el coraje. No iba a poner la palabra coraje, iba a poner liderazgo y todo, pero es coraje. Es coraje. Hoy cultura es eso. Es, ¿qué es lo que hace que vos te quedes a trabajar en un lugar? ¿Qué es lo que hace que vos digas, acá vale la pena trabajar? Ojo, una cosa es decir, en mi trabajo me cago de la risa, porque trabajo en el Tribunal de Cuentas, no hacemos nada, y la gente macanuda y le organizamos la despedida de soltero Esteban. Y otra cosa es decir, en el trabajo que estoy, me gusta, me sirve, siento que crezco, siento que aprendo, siento que mis objetivos se cumplen. Para eso necesitas cultura y las empresas hoy están buscando eso. Los problemas que tienen... ¿Conocen esta marca de zapatillas? Bella. Es una marca brasilera, brasilera francesa, se hacen en Brasil, que va en contra de todo lo que hacen las marcas de zapatillas. Ellos dicen, nosotros, todos nuestros pares están hechos con productos orgánicos, algunos son incluso cuero vegano, dentro de algunos años todo va a ser vegano, todos los salarios que pagamos son salarios por arriba de la media, nos preocupamos en desarrollar las comunidades dentro de las cuales hay trabajadores, la huella de carbono que dejamos nosotros es negativa, es decir, no solo que no contaminamos, sino que descontaminamos a través de proyectos que tenemos. Esto hace que nuestras zapatillas nos cuesten. Si es hacer una zapatilla a una marca común le sale 100 pesos, a nosotros nos sale 500. ¿Y cuánto lo paga el cliente? El cliente final lo paga igualmente, igual que el cliente que compra la otra. ¿Por qué? Porque no hacemos nada de publicidad. No hacemos marketing. Cero marketing. Cero.
pero van a vender poco. Sí, no nos importa. No tenemos, no queremos crecer como animales. Queremos mantenernos, seguir creciendo de a poco. Y no queremos hacer nada. Estos son nuestros locales. No sacamos modelos permanentemente. Sacamos modelos cuando podemos. Por ahí estamos un año y no sacamos ningún modelo. No gastamos plata en sacar modelos. No sacamos plata. No tenemos stock de más. Nuestros negocios son estos. La gente viene, se prueba. Estamos con cada cliente todo el tiempo que sea necesario. Yo me compré una, viajé, estuve afuera, y el tipo estuvo conmigo 1 hora y media. Me contaba, charlaba, sin ningún tipo de apuro. Mientras el resto de la gente hacía cola afuera, ¿atendía mal al cliente? No, el cliente que entraba atendía. Che, pero te estás perdiendo. No me importa. No me importa. Me importa ganarte a vos. Y tengo todos los cálculos hechos como para cumplir con no avisos, cero, todos los cálculos hechos para poder sostener ese propósito nuestro de hacer las cosas bien hechas. Y la administración va a ese rumbo, no a buscar la eficiencia extrema por eficiencia misma, sino buscar la eficacia en función de objetivos que valen la pena cumplir. El tema cultura es un tema este, ¿no? Es el tema del momento y los próximos años. Entender el porqué, el sentido que tiene para una empresa hacer algo. Y todo esto genera hacia afuera nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevos productos, servicios, nuevas categorías. Nuevos, es decir, todo esto no solo impactó en lo que pasa en cada persona y en cada empresa, sino impactó en la cantidad de ideas y de proyectos que aparecieron, que son exponenciales. Cuando yo estudiaba, encontré una nueva categoría. ¿Qué es una nueva categoría para los que estudian mal? Una nueva categoría de negocio como un nuevo rubro. Por ejemplo, la nueva categoría de negocio es el bebidas alcohólicas sin alcohol. Bebidas espirituosas, es una nueva categoría. Una nueva categoría. Una nueva categoría es, por ejemplo, antes no había coloración natural para pelo. Había tinturas. Hoy es una nueva categoría. Una nueva categoría es el ramen en Argentina. ¿Alguien sabe lo que es el ramen? No. Comida de ramen. Es una nueva categoría en Argentina. En Japón no. En Argentina sí. En Argentina sí. El chocoarroz es una nueva categoría. Es un alfajor de arroz. Bueno, hoy tenés miles de ejemplos de nuevas categorías. Cuando yo empecé a estudiar, era difícil encontrar. Hoy aparecen todo el tiempo. Doy un ejemplo y con eso termino. Nuevas ideas. Esta es una marca, siguiendo con la ropa deportiva, Lululemon, marca canadiense, que hizo las cosas, una marca que tendrá unos 20 años, que vio cómo era el mercado deportivo, que mostraba este tipo de esquema, Nike, Adidas, fuerza, performance, éxito, goles, Messi, etc. Nosotros vamos a este tipo de personas. Les importa un bledo, la performance, vagos, hipoides, hacen yoga, están pensando en sentirse bien, le importa nada, aumentar su carrera. Y armó una empresa de eso, de ropa de yoga que se usa para todo el día. Dijeron, son los culpables de que la gente use calzas para salir. O para ir a trabajar, así se dice. Sí, sí, por supuesto. A ver, factura varios miles de millones de dólares por año, este tipo de ropa. O sea, una ropa más que deportiva, para hacer actividad física relajada. Y en la pandemia viene una nueva jugada, que es meterse con la tecnología y comprar una compañía que se llama Mirror. Mirror quiere decir espejo. Mirror es un espejo donde vos te mirás y podés tomar clases. Esto es, en realidad es una computadora, que además es un espejo para evitar lo de la... ¿Vieron la bicicleta fija que la gente se la compra y después la usa como parchero? Bueno, esto lo usás, si no lo usás, lo usás como espejo. Te muestra todos los datos, podés tomar clases, podés comunicarte con otros. Es como un entrenamiento ahí. Y funcionó con un éxito increíble, increíble, y se complementó con lo que hacían. Ojo, cuando hablen de lo digital, no miren a lo digital como que se come a lo analógico, lo complementa,
como es este el caso. Y esta nueva jugada abre un nuevo sector de la economía que se llama Fitness Technology. Estoy hablando de un sector nuevo, que es la tecnología al servicio del ejercicio físico, que involucra millones de cosas. Accesorios de gimnasio hogareño, con una marca que se llama Jack Shox, que es una marca bárbara, que hace esto, pesas digitales. La pesa esta no pesa mucho, sino que pesa en función de abajo, una especie de imán que tiene con inteligencia artificial, o este tipo de productos, o todas las aplicaciones para hacer fitness, o todas las aplicaciones para el bienestar. Hay una aplicación que se llama Calm. ¿Alguien tiene Calm bajada? Nadie. Calm es una aplicación que te ayuda a meditar. Pues decís, ¿quién va a bajar esa estupidez? Bueno, 2.000 millones de dólares vale la empresa. 2.000 millones de dólares tiene la empresa. Una empresa que por ahí es para otra edad, ¿no es cierto? ¿Qué habla de eso? Te hace sentir bien, te pasa música para relajarte, te dice palabras agradables. Todo lo que son los trackers, fitness trackers, todo lo que son el fitness con realidad virtual, cada uno tiene su marca, cada uno tiene su competencia. Dentro de cada uno puedes hacer el sector de Porter. Todo el coaching online con un desarrollo increíble. Toda la technology de máquinas, como es Miro, con una marca Pelotón, que es una marca que lleva eso a todo un tema espectacular, con mucho glamour, donde vas a un estudio de televisión y te graban y te filman y sos un personaje de esos que salen en la televisión haciendo fitness. Tienes su propia ropa, tecnología vestible, todo lo que te pones para medir, hasta ropa inteligente, todo esto. Fíjense cómo de una pequeña idea del ejercicio físico, se desprenden 13 categorías diferentes, cada una de ellas tiene varias empresas que compiten, cada una de ellas tiene emprendedores, cada uno tiene gente que piensa, todo se deduce de un concepto que es el gimnasio. Cierro con las dos diapositivas que me parecen más importantes. La primera es esta. Todo el mundo está compartiendo ideas todo el tiempo. O sea, ustedes vinieron acá, por ahí anotaron un par de cosas, pero hoy a la noche ya pueden tener información infinita sobre cada tema. Pueden googlear cada cosa que yo les mostré y corroborar si por ahí no te gustó nada, pero solo te gustó la marca YUR de fitness con realidad virtual. Vas, googleas eso, te metes en eso, podés conocer al dueño de eso, podés seguir en las redes, podés entrar a LinkedIn, podés ver cómo es la empresa, podés escribirle, podés hacer lo que vos quieras. O puedas a partir de esto, siempre y cuando te interese, siempre y cuando estés motivado, siempre y cuando te metas dentro de ese mundo. Y siempre y cuando estés motivado por un sentido de propósito, por empatía hacia lo que el otro siente y por el coraje de transformar las cosas. Yo dije algo que es que en administración aprendemos a producir transformaciones a través de las organizaciones. Es verdad, pero para hacer eso además necesitas el coraje de hacerlo. Y eso no se aprende en ninguna materia de la carrera, pero sí se aprende en la facultad, vinculándote con otros, conectándote con otros. Algo que yo no dije, porque tampoco puedo hacerla eterna, es que todo esto se desarrolla más fácilmente si las personas con las que decidís conectarte están también interesadas en esto. Creo que es lo más importante que les puedo decir. Busquen juntarse con gente que tenga objetivos que valen la pena, que quieran aprender, que quieran elevar la vara, que quieran crecer, que tengan como proyecto hacer algo que dure. ¿No? Esto tiene 31 años. Con un montón de idas y vueltas, no importa, pero existe.
Los que lo crearon no hicieron. Che, hagamos algo para sacarnos de encima. Que viene. Che, los pibes se están pidiendo, me trae a 3 o 4 cabros, así nos dejan de joder un poco. No, no lo hicieron con esa actitud. Lo hicieron con la actitud de hacer algo que perdure y perdura, y hoy estamos acá a pesar de todo. Y de esto se trata un poco la administración, de producir transformaciones por medio de las organizaciones a pesar de todo y gracias a todo lo que pasa. Bueno, gente, los sigo en nuestras redes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por traer toda la experiencia para todos nuestros alumnos, docentes y graduados. Se pueden hacer 2 o 3 preguntas a viva voz si quieren, o a uno de los chicos del centro de estudiantes que le acerque el micrófono para que Eduardo las conteste. Realmente fue una ponencia muy interesante, muy actualizada, muy moderna, muy innovadora, por supuesto. ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud que quieran realizar? Realmente todos estos temas se ven en nuestra facultad en la materia que se refiere a administración. Nos acompaña también el contador Mario Helfenstein, secretario económico financiero de nuestra universidad. Y aclaro, la magíster Norma Salvatierra, secretaria académica de nuestra facultad. Con todo lo que habló, le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo que no? Bueno, realmente estuvo muy claro. Entonces, vamos a llamar a los representantes del centro de estudiantes, Diana, Ezequiel y Lucas, que lo van a hacer un presente en nombre de nuestra facultad y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas Loma Zamora, a Eduardo Castica. Le brindamos un muy fuerte aplauso por la ponencia. Muchas gracias, Eduardo. Como bien decía Eduardo, esto empezó hace 31 años, él estuvo en las primeras y nos sigue acompañando en relación a lo que día a día hacemos para que aprendamos un poco más. A ver cuál es el regalo. Para tomar mate con las Crocs. Ahí está. No, este es fallo, Santiago. Ah, está muy bien, perfecto. Me lo regalaron. Ahí está la foto de práctica. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. También saludo al decano. Cabe destacar que estas jornadas, solamente un año, nos hicieron el año 2020. En el 2021 lo hicimos en forma online, en forma virtual. Nuestra facultad fue una de las primeras en todo el país en hacer el sistema bimodal para dar clases. Nunca dejamos de dar clases y tampoco las jornadas. Ahora sí vamos a invitar al próximo expositor, si se encuentra, Marcelo Tadei, con la moderadora, señorita Leila Said. Ahí vienen. Muchas gracias, Eduardo. Vamos preparando el cambio de panelista. Marcelo Tadei, docente de nuestra facultad de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación, tema Ciudades Inteligentes. Recordar que todos los días tienen que tener la credencial de acreditación para el ingreso a la jornada para dar el presente correspondiente a cada uno de los días, día martes, miércoles y el día jueves. El día jueves, recordar que finalizada la última exposición, se va a hacer un lunch en el buffet, así que no se vayan porque vamos a compartir toda la experiencia de estos 3 días, ese día jueves, todos juntos, para ir pensando en la jornada número 32 de la facultad y las 22 de nuestro colegio de graduados. Realmente la asistencia fue muy interesante. Se ha quedado gente afuera que no pudimos anotar. Han venido también invitados, no solamente alumnos, graduados y docentes, sino también gente de fuera de nuestra casa de estudios. Recordad también que el último día vamos a hacer un sorteo de una tablet donada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Loma de Zamora. El equipo de mate también va a hacer un sorteo el último día, el día jueves. Así que hay que esperar, participar y seguir estando.